Meibor, la primera que vamos a preguntarte es por ese misterioso, por esa misteriosa desaparición de hasta 6 militares de alta graduación en Cuba en menos de 2 semanas. Al parecer ha empezado una purga total. La dictadura comunista cubana empieza a quitarse de medio directamente a militares generales en este caso, que al parecer puede que no sean muy afectos al régimen, porque en 2 semanas que mueran seis generales es algo pues que no se lo traga nadie, ¿no? Así es, nadie se lo traga y por experiencia del caso venezolano hemos logrado verificar que ciertamente cuando al régimen le sobra gente o en otro caso no le tienen más confianza porque los militares de alguna manera están de acuerdo con un cambio político en la isla, pues inmediatamente empiezan a desaparecerlos. Ha ocurrido en otras oportunidades. Hemos tenido en estos últimos días la oportunidad de conversar con dos fuentes en la isla que consideran que uno es muy extraño, había mucho tiempo que no ocurría algo así y que están aprovechando todo lo que es la narrativa del COVID-19 para entremezclar informaciones que no necesariamente se ajustan a la realidad. El régimen cubano ya tiene acostumbrada a toda la población cubana a estar desinformada y es justamente eso lo que se está haciendo en estos momentos. También hemos tenido oportunidad de conversar con miembros de la diáspora en Miami que están señalando que estas muertes de generales son una estrategia del régimen para blanquear sus espacios y hacer una especie de razzia y ver quién es hasta este momento leal o no al Partido Comunista Cubano.